triste quedó el amor, qué triste quedó mi alma cuando ella se marchó. Hermosa era como una flor en medio del desierto, y le entregué todo mi amor, lo que te digo es cierto. Hermosa era como una flor en medio del desierto, y le entregué todo mi amor, lo que te digo es cierto. Oh, qué triste quedó la playa, qué triste quedó el amor, qué triste quedó mi alma. Belleza, se diga. Qué triste quedó el amor. Qué triste quedó mi alma cuando ella se marchó. Buenas noches. Bien, vamos. Para toda mi gente que le gusta el reggae, dánselo, baby. ¿Sí? ¿Cuñada? ¿Hija? ¡Epa! Y le entregué todo mi amor, lo que te digo es cierto. Oh, qué triste quedó la playa, qué triste quedó el amor, qué triste quedó mi alma. Qué triste quedó la playa, qué triste quedó el amor, qué triste quedó mi alma cuando ella se marchó. Hacemos el llamado a la primera dama. Daño.
saludo al público. Y el público le responde con un fuerte y caluroso aplauso. ¿Preguntas a dónde? ¿El año pasado? ¿Qué te pasó ahora? Entonces, ¿por qué no sabes ahora? Señora, por favor, pedimos a los que me muestren aquí enfrente, se hagan un lado, para que todos podamos disfrutar del cortejo. Su caballero es el joven señor Milton Colombia. Ahora saluden al público y el público le responde con un fuerte y caluroso aplauso. Será por eso que te conquisté. Acompañada del caballero, el joven señor licenciado Efraín Miranda. Los espacios lentos de los amigos. Responde.
Le hacemos ahora el llamado a la siguiente dama. Ella es la señora Noemí Miranda. Es como un símbolo de un hermoso programa. Ella es la joven señora Noemí Miranda, anunciando que más adelante tendremos a su majestad Ceci Primera. En el marco de nuestra feria patronal en honor a la Virgen del Carmen. Siguiente dama, y ella es la joven señora Daisy Ortiz. El joven señor Nixon Flores. A sus letras procedidas, dirigiéndose hasta este estrado, anunciando que en breve tendremos a su majestad Ceci Primera. Fue el primer peldaño, segundo peldaño. Saludan y el público le responde con un fuerte y caluroso aplauso. Continuando con el corteo de esta noche, le hacemos el llamado a la siguiente dama. Y ella es la joven señora Luz Castrillo. Acompañada de su caballero, el joven señor Freddy Rivas. Yeah.
seguimos pidiendo al público, los colaboren, tratando por favor de hacerse a un lado, también a los otros. Ahí por favor, si ven algún perro, por favor. Sube el daño. Ahora le hacemos el llamado a la siguiente dama de este cortejo. Ella es la joven señora Leslie Morales.
Ella es la joven señora. Acompañados en su caballero, el elegantísimo Freddy Rivas. Se acercan con su paso lento pero seguro a este estrado anunciando la llegada de su majestad. El primer peldaño. A Marupatia. A Marupatia. Saludos al público y el público. ¡Uy! ¡Ajá! Entonces, el público responde con un fuerte aplauso. Llamamos a la siguiente dama de este cortejo. Cada vez acercándonos más a la llegada de su majestad Ceci Primera. Ella es la joven señora Betty Romero. Agradecemos su paciencia por aguantarse hasta esta hora, pero miren, ha valido la pena. Están disfrutando de un evento sin igual. La coronación de jóvenes señoras de su majestad Ceci Primera. ¿Cómo no decir gracias? Gracias a todas las personas que aportaron para que este evento, que de manera rápida, improvisada, hace un par de días se organizó, se empezó a organizar y aquí está. Miren, con su traje rojo. Wow. Y es la joven señora Betty Robledo. Se acerca. Sigue utilizando el daño. ¡Uy! Se prepara para saludar y el público responde como se debe, con un fuerte y caluroso aplauso. Llamamos a la siguiente dama, la joven señora Luisa Kennedy. Ahora sí, el momento más esperado de la noche. Hacemos el llamado desde este estrado a que esta noche será coronada
Ella es la joven y bastante joven señora Ceci Primera. Bien custodiada por estos varones, luciendo esos dominantes trajes en color negro, y ella, wow, despampanante. Mostrando que las mujeres de Santa Fe son las mujeres que hay una más bella. ¿Cuándo están de acuerdo? Y hoy vamos los caballeros, ¿verdad? Mostrando la belleza, que no importa la edad, siempre siguen floreando. No solo cuando se tiene 15 años, ¿verdad? Sin importar la edad, siempre siguen derrochando. Por favor, ahí nos ayuda con los animales. Por favor, que ellos también están haciendo ese espectáculo, ¿verdad? Se acercan a estos prados, acompañada, custodiada por estos caballeros, Wilson Flores, el licenciado Fran Miranda, Freddy Rivas, pretendiendo ahí ese velo. Siempre en este estrado. Sí. Cuidado ahí. Cuidado, por fin se prepara para saludar. Saluda al público y el público le responde. Y ahora sí, sí, sí. Toma. Sí, claro, sí. Público, el aplauso para este cortejo. Ella es la joven señora Jennifer Miranda. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, público. Me siento muy feliz de ser parte de este cortejo de Ceci Primera. Le agradezco a la Virgen del Carmen, a mi pueblo, por escogerme como su princesa. Les deseo éxitos y bendiciones. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar las palabras de la reina saliente, la joven señora Nidia Batiz. Recibamos un fuerte y caluroso aplauso. La
Desde esta tribuna extiendo mi brazo para saludar a este selecto público. Que la gravilla de este pueblo y la Virgen del Carmen dé fe esta noche de coronar a su majestad Ceci I. Ceci, te entrego este cetro y esta corona. Por parte de la Virgen del Carmen. Gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué lindas palabras de la reina saliente! ¿En ese tiempo? Vamos ahora a escuchar a nuestra majestad coronada esta noche, a la joven señora Ceci I. ¡Fuerte los aplausos! Mi mayor estima para mi pueblo en general y personas que nos visitan. Tengan todos muy buenas noches. Este momento llena de alegría mi tierra santa al recibir esta corona y este cetro, símbolo de... ¡Ay, qué nervios! Símbolo de autoridad y representación de mi querido Santa Fe en honor a nuestra Virgencita del Carmen. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Bueno, de esta manera, después de haber escuchado... ¡Fuertes los aplausos públicos de Santa Fe! Se requiere de mucho valor, pero mucho valor para aceptar este reto. Créanme que cuando cada una de ellas se les visitó, voltearon a ver al cielo y se dijeron, bueno, ya digo esto, no dudaron. Y no crean, por eso yo decía al principio... Pueblo de Santa Fe, personas que nos visitan, no dejemos morir las ferias patronales. Es cierto, cualquiera va a decir, no, fue algo improvisado, fue algo rápido, pero para hacer algo rápido, yo creo que se merecen muchas felicitaciones las valientes que tuvieron, así como se ha estado haciendo casi en estos últimos años. Se merecen esfuerzo, como les decía, no solo es cuestionar, no solo es criticar, también es de decir, yo puedo aportar. Aunque con ideas, no siempre tiene que ser con dinero. Yo creo que nos merecemos más y como pueblo, ¿verdad? Merecemos. Miren cómo están aquí hasta esta hora gozando, y es porque valió la pena la espera. Así que fuertes los aplausos, jóvenes. Jóvenes señoras, muchas gracias, varones. Excelente. Felicidades. Creo que. Vals. Música, maestro. Música. Vals. Supongo yo que, al igual que los niños, no sé si lo van a hacer aquí en el estrado o lo van a hacer en el... Ah, no hay muchos caballeros. Bueno, ok, aquí entonces.
anunciamos el 17 pasado mañana, siempre con el grupo Guani, se irá a la cruz al ritmo de los tambores, así que quienes deseen y quieran participar, será en horas de la tarde. Así que Ceci, ¿qué más que decir? Gracias, gracias público, gracias cortejo. Bueno, ahora sí, las fotos, todo lo que quieran pueden subir, porque de esta manera damos por concluida la actividad de la coronación de las jóvenes señoras de su majestad Ceci I. Ahora a quedarse para disfrutar de la noche de sábado, ¿verdad? En los diferentes negocios. Ahí tenemos, hay varias actividades ahí para pasarla bien esta noche de sábado. Y también está la velada de la Virgen en el Jacal. Sigue. Ya van. Good job, man. El jueves tendremos carrera de costalado para los niños que quieran participar a partir de las 2 de la tarde en el barrio El Centro. De la 24-7, ¿verdad? Así que los niños que deseen participar el jueves, habrá carrera de encostalados. Hija. ¿En serio? Ahora vamos para la iglesia, ¿no? Like this one, ¿no?